El tiempo ha pasado, se ha marchado, la lluvia se fue, he buscado las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó. El tiempo de la canción ya llegó, tu tristeza es echar afuera, tu tristeza es echar afuera. Él te está hablando esta tarde, llamando a Dios y me dijo, levanta mi amada mía, hermosa mía, porque me había pasado el invierno, se ha marchado la lluvia, se fue, me ha mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción, ya llegó. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Sean bienvenidos a una nueva programación de su programa La Voz de mi Amado. Se oye ya de hoy, día miércoles 10 de agosto del año 2022, el cual es un placer saludarle en esta preciosa hora, ¿verdad? Invitándole siempre para que pueda compartir la programación, para que pueda ser de mucha bendición para muchas almas que se puedan conectar a través de lo que es la página en Facebook. Así que desde ya les saludamos y les agradecemos de antemano, ¿verdad?, por su fiel sintonía, lo que es Canal Ministerio Juvenil Palabra Viviente, al cual le saluda a su presentador Walter Chacón, que va a estar en esta preciosa tarde, ¿verdad?, llevando una programación, un enlace que vamos a tener con nuestro hermano Saúl Natarén desde Estados Unidos, North Carolina, ¿verdad? Desde North Carolina estará compartiendo la palabra el hermano Saúl Natarén, el cual, ¿verdad?, pedimos ya que vaya conectando por ahí para que vayamos haciendo el enlace. Mientras tanto, vamos a ir leyendo lo que es la lectura bíblica, orando para que luego hagamos la conexión con nuestro hermano Saúl Natarén. La lectura bíblica se encuentra en Mateo 6, 19. Ahí vamos a estar leyendo la lectura bíblica en esta preciosa noche, Mateo 6, 19, el cual vamos a leer tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, a su letra dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el lorín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el lorín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hasta ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta preciosa noche. Agradecemos siempre su fiel sintonía, invitándoles siempre, ¿verdad?, que lo puedan seguir en lo que es en YouTube. Lo pueden buscar ahí como canal Ministerio Juvenil Palabra Viviente, pues ahí lo pueden encontrar, pueden suscribirse ahí, darle seguimiento a lo que es la página y mirar todas las programaciones que se han transmitido a través de este canal. Así que saludarles y agradecerles siempre por su fiel sintonía. Saludamos a nuestro pastor Oscar Torres, a su esposa Iris Almendares, también a lo que es toda la congregación en general de la Iglesia Nuevo Pacto Colonial La Cholomeña. Igual saludamos a todas las congregaciones en general de distintas denominaciones. Siempre, ¿verdad?, sabemos que hay muchos hermanos que lo siguen a través de la página del Ministerio Juvenil Palabra Viviente, al cual siempre les agradecemos por su fiel apoyo, ¿verdad?, a lo que es la página, a lo que es este canal, el cual se ha hecho, ¿verdad?, para llevar las buenas nuevas de salvación a través de la palabra del Señor. En esta preciosa hora vamos a orar, vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial, para que Él sea, ¿verdad?, encargándose de tomar el control de lo que se va a hacer en esta preciosa noche. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa noche, te damos gracias, Señor Jesús, por tus bondades, Señor, por tu misericordia, Señor, a nuestras vidas, Padre. De permitirlo, Señor, estar una vez más, Señor, en este lugar, Señor, de bendición, Padre. Llevando, Señor, la palabra, Señor, que va a ser impartida a través de nuestro hermano Saúl, Padre amado.
Le pedimos, Señor amado, que sea usted, Señor amado, hablando, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de los oyentes, a la necesidad mía, Señor, a la necesidad de nuestro hermano Saúl, Padre amado, que seas tú hablando, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, Padre. Que sea el Espíritu Santo, Señor, poniendo la palabra, el entendimiento, el discernimiento de la palabra que nuestro hermano va a compartir en esta preciosa noche, Padre. Habla a los amigos, Señor, y que puedan entender, Padre, que no puedan quedar confundidos, sino que puedan entender, Señor, los propósitos y los misterios que hay en tu palabra, Jesús amado. Te pedimos que tomes el control, Padre amado, desde ya, Señor Jesús, y que seas tú, Señor amado, cubriendo este lugar, Señor, con vallado de ángeles, cubriendo nuestras vidas, cubriendo la vida de nuestro hermano Saúl, Señor. Desde ya, Señor, rompemos toda cadena, toda atadura, todo dardo de las tinieblas que quiere interponerse, Señor Jesús. Lo reprendemos y lo echamos al abismo por el poder de tu palabra, Padre amado, porque la sangre de Cristo tiene poder, Señor Jesús, para quemar toda obra diabólica, toda obra del enemigo, Señor Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Recordándole siempre, hermanos y amigos, en esta preciosa noche que pueden compartir la programación, ¿verdad? A través de lo que es el Facebook. Pueden compartir para que pueda hacerte muchas bendiciones a muchas almas más. Así que, hermano Isaí, ya el hermano, no sé si ya está conectándose el hermano por ahí. Vamos a pedir a nuestro hermano Saúl que se conecte. Aleluya, gloria a Dios. Pedimos a nuestro hermano Saúl ahí va para que pueda conectar. Vamos a hacer la conexión ya en esta preciosa noche, ¿verdad? Para que nuestro hermano Saúl vaya, se conecte por ahí. Así que estamos a través de su canal. Tiniebla. Su canal Ministerio Juvenil Palabra Viviente en esta preciosa noche. Llevándolo lo que va a ser un poderoso mensaje de la palabra del Señor a través de la vida de nuestro hermano Saúl Natarén. Así que vamos a estar haciendo el enlace ahí breve, en breves. Pedimos al hermano ahí, Saúl, que se pueda conectar. Estamos en su programa La Voz de mi Amado, se oye ya de hoy, miércoles 10 de agosto, ¿verdad? Un placer saludarle siempre a todos nuestros fieles televidentes. Saluditos para nuestro hermano Denis Zúñiga. Saluditos para nuestro hermano Denis Zúñiga, también para nuestro hermano Marlon Mercado, hasta Limón, Francia Limón. Allá le enviamos saludos a nuestro hermano. Que Dios pueda bendecir grandemente su vida. Para nuestra hermana Miriam Chicas también, por allá, hasta Francia Limón. También tenemos saluditos para lo que es el amigo Ariel Torres. Para nuestro hermano Leonardo Reyes también, por ahí todos los que se están conectando ya en esta preciosa noche. También para la amiga ahí, Kenia Zúñiga, ¿verdad? También que está por ahí conectada. Kenia Zúñiga. Esta preciosa noche estamos haciendo el enlace ya con nuestro hermano Saúl Natarén. Sigo
Hoy sí. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano Saúl. A través de la página del Ministerio Juvenil para el Viviente, el cual es un placer saludarle en esta preciosa noche. Bienvenido. Dios le bendiga, hermanos. Es un gozo poder compartir la palabra del Rey Viviente. Es un gozo compartir con ustedes. Primeramente, darle las gracias a Dios por permitir este día, por permitir esta prédica. Y gracias a ustedes, al Ministerio Juvenil Palabra Viviente. Queremos ver si en realidad estamos bien ahí. Aquí estoy a la perfección. No sé ustedes si hay alguna anomalía ahí o está correcto. No soy muy bueno para la tecnología, la verdad. Estamos bien, mano. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien ahí. Sí. Bendiciones, hermano Walter, y bendiciones, hermano Isaí, ahí en controles. Sabemos que... Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Que no es fácil para nosotros. Cuando digo para nosotros, es para todo aquel que esté en el camino del Señor, pues, dedicarle este tiempo a Dios. Siempre he dicho, mientras el que no está convertido a Cristo, este tiempo que nosotros le damos a Dios, el que no ha conocido de Cristo, tal vez está enfrente del plasma, tal vez anda con su familia en determinado lugar, paseando, o mientras nosotros, créame, bueno, Walter, que madrugamos al trabajo, y del trabajo íbamos a la casa a prepararnos, a alistarnos para darle este tiempo a Dios. Amén. Así es. Gracias nuevamente a usted, hermano Walter, que ha sido pilar para esta invitación. Vamos a seguir, pues, continuando aceptando sus invitaciones. Nos ha costado aceptar la invitación porque nuestro tiempo aquí, pues, es bien corto, pues, limitado, para decirlo más correctamente. ¿Limitado en qué aspecto? Por el trabajo, pues trabajamos para mantenerlos físicamente. Amén. Y, pues, espiritualmente ya sabe uno cómo hay que mantenerse, ¿verdad? Así es, en oración y en obediencia a la palabra. Amén. Vamos a esperar a ver si pues algunos 2-3 minutos, a ver si pues amigos o hermanos en Cristo toman la decisión de escuchar el mensaje, toman la decisión de poner atención, de meditar en la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo tenemos, hermano Walter. Una hora, no sé cuánto usted va a predicar, okay, hermano. Pues vamos a predicar poco, nomás que vamos a usar la Biblia bastante. Saludos a todo mi pueblo de Sabá, bendiciones a mi pueblo de Sabá. Créanme, yo tengo anhelos en mi corazón. Hablando materialmente, tengo anhelos en mi corazón hablando materialmente, pero hay un anhelo que está sobre todo anhelo material en mi corazón, es ir a predicar al pueblo de Sabá, más que todo a mi querida colonia cholomeña. Créame de que siempre pienso que salí de una forma no muy grata, salí de una forma pues no especial. Podría decir contra mi propia voluntad, pero
Hoy vengo creyendo que fue la voluntad de Dios salir de esa manera. Amén. Porque pues no hubiéramos salido de esa manera, pues a lo mejor no hubiéramos conocido de Cristo, la verdad. Hermano, bendiciones nuevamente. Vamos a predicar sobre diezmo y ofrenda. Diezmo y ofrenda, un tema muy polémico, un tema muy controversial que se da en la iglesia, que se da en el remanente de Dios, que crea murmuración en el pueblo de Dios, hermano Walter. Hay una murmuración en el pueblo de Dios por el diezmo y la ofrenda. ¿Qué destino se le está dando al diezmo? ¿Qué destino se le está dando a la ofrenda? Dice la Biblia, 6 cosas aborrece Jehová y aún la séptima abomina su alma. Las manos derramadoras de sangre inocente, la lengua mentirosa, los pies que se apresuran a hacer el mal y la séptima es la murmuración entre el pueblo de Dios. Amén. Escuche qué palabra, hermano Walter. Amén, sí. Murmuración entre el pueblo de Dios. Yo le vengo a predicar aquí al hermano en Cristo y al amigo algo que yo he vivido. He andado en varias, muchas congregaciones, no porque soy un cabro, como se le tiende a decir a la oveja, sino por mi proceso. Amén. Cuando yo me convisto en un centro penitenciario llamado Támara en Honduras, ahí acepté a Cristo, donde está todo el presidiario nuevo, allí. Allí me convertí a Cristo. De ahí pasa uno a otro lugar. Entonces, en ese lapso yo llevo 2 congregaciones. Cuando salgo de la cárcel, obviamente busco donde congregarme. Otra congregación. Llego a Estados Unidos, donde me reciben, otra congregación. Salgo de ese estado para otro estado, otra congregación. Entonces, he visto muchas cosas que van a seguir sucediendo. Van a seguir sucediendo en el pueblo de Dios. Diezmo y ofrenda. ¿Bíblico? Bíblico. ¿Por qué bíblico? Porque está escrito. ¿Está vigente el diezmo? No hay ningún versículo que lo ampare en el Nuevo Testamento donde actualice la vigencia. Pero hay algo que el hermano en Cristo, que la oveja, tiene que saber. Que si va a diezmar, tiene que estar muy conocedor de cómo está diezmando. Porque muchas veces estamos diezmando mal. Estamos diezmando mal, muy mal. Antes de entrar al tema, hermano Walter, yo quiero pues tocar 2 puntos importantísimos. Soy muy claro, hermano, muy recto para hablar cuando predico. Muchas veces creo que no he caído bien por predicar, pero la Biblia dice que es necesario quedar bien ante Dios antes que a los hombres. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29 dice, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermano, yo vengo a predicar no por contienda, ni por pleito, ni por envidia. Amén. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses, les dice, yo vengo a predicar, a buscar sus almas de buena voluntad. Yo esto lo hago para pensar un hermano en Cristo, algún pastor, puedo tocar con respecto al diezmo. No vengo a contender ni a empleitar, vengo a predicar de buena voluntad. Punto importante que voy a tocar, hermano Walter, es que yo no vengo a convencer a nadie. Yo no vengo a convencer a nadie. En Juan 16:8 dice
7, 8 es necesario que yo parta para que venga alguien. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo que convence de juicio, justicia y pecado. Él es el que convence. El predicador no convence a nadie, hermano Walter. Esos dos puntos quiero dejarlos sí, muy claros. Yo no vengo a convencerlo a usted. Yo no vengo a convencer al hermano Isaí. Aquí quien convence se llama Espíritu Santo. Amén, amén. Que va a reprender al diablo cuando alguien viene y pone la mirada en determinado pastor, en determinado evangelista, en determinado apóstol. Pues apóstoles, pues la Biblia no los ampara hoy en día. En el libro de Apocalipsis dice, y vi la gran ciudad, dice, vi 12 simientes, y en cada simiente dice, vi los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La Biblia es tan clara, apóstoles de Cristo no hay, no hay, fueron 12. Entonces, hermano Walter, venimos a predicar no para contender, venimos a predicar no para convencer, el que convence se llama Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, ojalá... amigos o hermanos en Cristo, miren esta preca sobre el diezmo y ofrenda. Hay un versículo muy, pero muy usado respecto al diezmo y al para meterle miedo al pueblo de Dios. Es Malaquías 3, 8, 9. Vamos a leer ese versículo para orar y dar por iniciado el tema. Amén, amén. Oramos. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice tal y como está escrito. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Gracias te damos, Padre amado. Gracias te damos, Padre bendito, por haber permitido presentarlos como tus siervos, como colaboradores, Padre Santo, de tus misterios, Señor amado. Nos presentamos, nos humillamos grandemente, Señor amado, y que sea de bendición esta palabra, que sea usted usando, Padre, mi boca, mi lengua, Dios bendito, que sea, Padre Santo, usted dando el denuedo para predicar, para dar este mensaje. Señor amado, bendecimos al hermano Walter, bendecimos al hermano Isaí, Padre Santo, allá en Honduras, Padre eterno de la gloria, que sea usted tomando el control a principio, a fin, Dios mío, en este momento nos hemos presentado, Padre de la gloria, creyendo, Padre eterno de la gloria, que tú nos llamaste, creyendo, Dios mío, que son irrevocables, Padre, los dones y el llamamiento que tú has hecho, Señor, para que, oh, Señor amado, que tú has elegido, que tú has ungido por el poder de tu palabra. Hoy venimos a anunciar, Padre, tu mensaje. Hoy venimos creyendo en aquella palabra, Padre, cuán hermosos son los pies de aquel que da la buena salvación, Señor amado. Amado, gracias por el poder de tu palabra, Señor. Haz, Padre Santo, que prediquemos, Padre Santo, no para contender, no para empleitar, Dios mío. Haz que prediquemos con rectitud, Padre Santo. Haz que prediquemos, Señor, sin añadirle y sin quitarle a tu santa y bendita palabra, Señor amado. Bendito Dios, aleluya. Que sea usted, Señor, introduciéndose en este momento, Señor. Venimos creyendo que tú eres omnisciente, omnipotente, omnipresente, Dios mío, para ti, Padre Santo, no hay límites, no hay fronteras, no hay distancia. Por lo tanto, venimos creyendo, Dios mío, que tú llegas al Padre Santo, al pueblo de Saba, que tú llegas a la colonia cholomeña, Padre eterno, que tú llegas a donde tú quieres, Dios mío, que tu Santo Espíritu, Padre Santo, toque corazones, Padre amado de la gloria. Oh, invitamos al Espíritu Santo que esté. Invitamos al Espíritu Santo que se haga presente. Desde ya venimos creyendo que este momento es tuyo, Señor, te pertenece a ti. El primer lugar es tuyo, Señor. Te lo damos a ti, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo.
y gracias Espíritu Santo. ¿Robará el hombre a Dios? Hermano, muchas prédicas de pastores, de evangelistas, tratando de ladrón a la oveja, tratando de rebelde a la oveja, diciéndole que se está condenando. Porque hoy en día miramos que hay una fiscalía dentro de la iglesia. Amén. Nombre y fecha y cantidad en sobres. Llevan fiscalizado quién diezma y quién no diezma. Y sin saber, hermano, el hermano pastor, cuál es la situación actual de aquella oveja. No sabe si es la refrigeradora, no sabe si hay en su cocina, hay alimento para alimentarse físicamente. ¿Cómo es posible que hoy en día estemos llamando ladrón a una oveja que ni trabajo tiene, exigiéndole el diezmo, exigiéndole el diezmo y dándole este versículo, robará el hombre a Dios? Y lo mandan al libro de Apocalipsis, y lo mandan a la carta de Corintios, donde dice que ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los hechiceros tendrán parte en el reino de los cielos. Jehová reprenda al diablo, hermano Walter. Amén, amén. ¿Cómo es posible que estemos tratando de ladrones a nuestras propias ovejas, a nuestros propios hermanos en Cristo? Porque no hay un diezmo. La mayoría de ovejas en las congregaciones de Honduras son ovejas pobres, son ovejas que muchas veces pasan limitados hablando de dinero. Y tal vez son ovejas obedientes. Tal vez son ovejas que se están congregando. Tal vez son ovejas que están ayunando. Tal vez son ovejas que están practicando la verdad. Tal vez son ovejas que están a la par del pastor. Pero como no está diezmando porque su situación económica es muy mal, lo están tratando de ladrón, hiriendo a aquella oveja. Muchas veces ovejas parten porque son heridas por este tema, por este versículo. Amén. Primeramente hay que darle en las congregaciones la voz a la oveja. El por qué no diezma. Porque no sabe su situación. No sabemos si sus hijos se han sido alimentados. No sabemos si desayunaron. No sabemos si cenaron para venir al culto. Amén, así es. No, pero ladrón. Ladrón. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo nos vamos a dirigir a las ovejas? Porque muchas veces las herimos. Amén. Sientan al siervo obediente. Lo sientan. No le dan privilegio porque no está diezmando. No está diezmando. Vamos a adelantar a un versículo que quería dejarlo por último, pero el Espíritu Santo que me iba ya a ese versículo. Segunda de Corintios 9:7-8. Hermano Walter, léamelo, por favor. Segunda de Corintios 9:8. 9:7-8. Amén. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. ¿Cómo es posible que viene el hermanito en Cristo porque está diezmando, tiene un privilegio, pero el hermanito es rebelde? Hermanito es prepotente, pero como está diezmando, se le está contumeriando. Como está diezmando, se le está dando un privilegio. Entonces esta palabra la están haciendo a un lado. Entonces esta palabra la están quitando. Cada uno es como propuso en su corazón, no por tristeza. Amén. Ni por necesidad. Amén, así es. Poderosa palabra. No, hermano Saúl, pero ahí está hablando de ofrenda. Está hablando de dinero. El diezmo y la ofrenda es dinero. Hay predicadores que dicen, no, que el diezmo no está vigente porque antes se diezmaban que del vino, que del aceite, que la leche, que de la cosecha. Si usted se va al libro de Deuteronomio, capítulo 14, ahí menciona dinero. Ahí no menciona el dinero, ya existía el dinero. Entonces, por lo tanto, no podemos predicar de que se diezmaba solo de los frutos de la tierra o de lo que producían los animales. No podemos predicar porque ya existía el dinero. De hecho, cuando el lugar donde se diezmaba, donde se entregaba el diezmo, quedaba largo. Había una palabra que lo podían guardar, que lo podían vender y tenían que compartirlo con quién. Ese diezmo no se está practicando. Yo me gustaría ver pastores predicando el diezmo que se le da al huérfano. Yo me gustaría ver pastores practicar el diezmo que se le da a la viuda, que se le da al extranjero. ¿Quién es el huérfano en este tiempo? Es aquel necesitado. Amén, amén. Así es. Pastores que practiquen en realidad lo que está escrito. Me estoy adelantando prácticamente al tema. Estoy metiéndome muy a fondo ya. Pastores que prediquen en realidad del diezmo y para quiénes era el diezmo y para cuál es el uso que se le da el diezmo. Amén. El diezmo en realidad era para una tribu llamada Levita. Amén. ¿Quiénes eran los levitas? Eran una tribu que no tenían parte ni heredad, no tenían a dónde vivir, por lo tanto, eran encargados del tabernáculo de Dios. Habían cantores, habían porteros, habían sacerdotes, por lo tanto, el diezmo era para ellos. Amén. Y para el huérfano, para la viuda y para el extranjero. Pero el diezmo se le está dando otro rumbo, lastimosamente. El diezmo ahora agarra otro sentido. El diezmo ahora toma un rumbo muy distinto a lo que Dios ordena en su palabra. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomios que la herencia de los levitas era Jehová. Por lo tanto, pastores, su herencia es Jehová, no es el diezmo, no es una ofrenda. La herencia de ustedes, pastores evangelistas, es Jehová, lo dice la Biblia. Dejemos de tratar de ladrón a la oveja. Le dije, he visto prédicas que dicen, el hermano bueno para comprarla de 3 litros. No, deje de comprarla de 3 litros de Coca-Cola y viene y ofrende. Mire que todos los días la compra. Ah, y él tiene 4 de 3 litros en la refri. Hermano, estamos predicando algo que no estamos viviendo. Así es. Que me levante la mano alguien que no ve Coca-Cola. Que me diga, yo no veo Coca-Cola, yo no compro de 3 litros. Si no la bebe él, pero la va a ver su esposa. No la ve su esposa, pero la va a ver sus hijos. Por lo tanto, ahí se maneja. Tratando de ladrón a la oveja.
porque la oveja muchas veces no diezma, pero no miran la situación en que la oveja se encuentra. Hay algo, hermano, que está sucediendo en el pueblo de Dios. El que diezma muchas veces lo contumerean, le dan privilegio. El que diezma muchas veces es el evangelista que sale. El que diezma muchas veces es el que tiene ahí, pues, la voz cantante, el siervo humilde que no ha diezmado. Tal vez porque ese día que iba a diezmar, se enfermó su esposa, se enfermaron sus hijos y tocó agarrar el diezmo para suplir aquella necesidad. ¿Sabe qué le dijo Cristo a los escribas y fariseos? Mateo 23, 23. Escribas y fariseos hipócritas que diezman de la menta, del eneldo y del comino. Esto era necesario hacer sin dejar aqueo, pero hacen a un lado la misericordia, la justicia y la verdad. ¿Qué es misericordia? Ver por el necesitado. ¿Qué es misericordia? Ver a aquel que está hambriento y llevar el diezmo, llevar la ofrenda a aquel que tiene necesidad. Cuando hablamos de justicia en la Biblia, estamos hablando de Dios, estamos hablando de que haya igualdad, pero no. La oveja que siga sufriendo, la oveja que siga pobre con tal de que diezme. Sé que puedo recibir críticas por esta prédica. Sé que muchos no van a estar de acuerdo con esta prédica conmigo. Pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón y es como así como yo predico. Muchas veces he tratado de salirme de cómo predico, pero no puedo. Así me llamó Dios y así seguiré predicando porque es la voluntad de Dios, no mi voluntad. Recién llegado a Estados Unidos, yo recibí una palabra de un varón que iba a predicar. Nunca en mi vida lo había visto, ni él a mí, ni yo a él. Y llegó y se me acercó, él ni sabía que yo predicaba y me dijo, así dice el Señor, aunque no te entiendan, pero así yo te uso. Entonces es la voluntad de Dios. No puedo cambiar mi estilo o mi forma de predicar. Hermano, ¿a qué oveja que está diezmando se le está dando mucho privilegio? Se le está dando privilegio en la congregación por el diezmo. Y Dios no es dinero. ¿Qué le dijo? Dígame. No importando que ande desenfrenado con tal esté diezmando. Ahí vamos a tocar ese. Ahí vamos, hermano. Usted se me adelantó. El Espíritu se adelantó en usted. Hermano, ¿qué le dijo el apóstol Pedro a Felipe el Mago? Tu dinero perezca contigo. Ahora el diezmador se le da privilegio. Ahora el diezmador se le permite el altar, aunque esté en pecado, aunque esté en rebeldía, aunque no se congregue, aunque no ayune, aunque no ore, pero con tal esté diezmando, tiene el privilegio. Bueno, amén, amén. Hermano, ¿cómo vas a creer eso? En medio del pueblo de Dios. En pecado, rebelde y todo, pero en el altar. Porque es el ungido de Dios, porque diezma. No se congrega, pero diezma, tiene privilegio. Rebelde, pero diezma, tiene privilegio. No da el culto. Cuando es culto de oración, no va. Porque no le gusta orar, pero el sábado, ahí está, cantando, adorando al Señor, brincando, saltando. Ahí está reprendiendo las ovejas allá. El que no fue al culto de oración. Que el que no fue al culto de oración, pero como ya está predicando, no fue al culto de oración, pero lo tienen predicando porque está diezmando. Imagínense. Cantidad de nombre y fecha en sobre. ¿Será bíblico? ¿Será bíblico poner el nombre a un sobre y la cantidad y el nombre? Entonces, ¿dónde estamos haciendo aquella palabra Mateo 6?
De no ser para tu izquierda lo que hizo tu derecha. Amén. Sí. Hermano Saúl, pero esa ofrenda, dinero es dinero. Para Dios es para Dios. Tiene que ser el secreto. Cada uno de como propuso en su corazón. Bendiciones, bendiciones para Ministerio Elín. Saludes para hermano Pastor Oscar. Muchos pastores. Nuevo pacto, hermano. Nuevo pacto. Nuevo pacto, sí. Bendiciones, saludos para el Pastor Oscar, para todos mis hermanos ahí. Amén, sinceramente, amén. Siento en mi corazón de que Dios me permite un día llegar a Sabá. Llegaría a esa iglesia. No sé, solo Dios sabrá. Amén. La primera iglesia que visitaría fuera esa. Amén. No sé, no, nunca he pensado nada más. Eso está en mi corazón. Pastores, hermano, predicando que son imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo. Primera de Corintios 11. Lo voy a llevar a la luz de la palabra para que un pastor predique ser imitador de Cristo. Lo voy a llevar a la luz de la palabra lo que el apóstol Pablo hacía, lo que el apóstol Pablo hizo respecto al diezmo y la ofrenda. Me llama mucho la atención que más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo, y en ninguna de las cartas él está exigiendo el diezmo. Es más, él renunció a las ofrendas, él renunció al diezmo. Quisiera ver pastores renunciando al diezmo, a la ofrenda. Quisiera ver pastores diciendo, hermano Walter, su ofrenda no la traiga hoy aquí al templo, llévesela a un necesitado que usted sepa. Quisiera ver pastores diciendo, hermano Isaí, hoy no ofrende, hoy mire quién está muy mal en su familia, a quién le hace falta su familia, y ahí déjelo para su familia, para un pariente cercano, que me diga quién de su familia no haya pasado una necesidad que no conozca usted, hermano Walter, quién de su familia no tiene necesidad. Amén, así es. No, pero queremos todo. Todo para la congregación. Segunda de Tesalonicenses, hermano Walter. 3. Tres, seis, diez. Amén, lo leemos, hermano. Léalo, hermano. Amén. Leemos tal como está escrito, hermano. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¡Ay, santo es Jehová! El apóstol Pablo renunció a una ofrenda, a un diezmo. Dijo que no quería ser estorbo para la palabra. Lo voy a leer detenidamente. Que escuche el pueblo de Dios, que escuchen pastores evangelistas. Palabra que no se predica, palabra como que la tienen escondida. Pastores que dicen imitar al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo renunció a lo monetario. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según
la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Amén. No porque no tuviéramos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Derecho tienen. Quisiera ver pastores imitando al apóstol Pablo. Quisiera ver esos disque apóstoles imitando al apóstol Pablo. Que digan, yo trabajo, vengo de trabajar, voy a predicar. Que digan, salí cansado, pero como Dios me llamó, voy a ir al culto. Amén. Renunció al derecho que tenía. Que es la mantunación, que es ser, que le den lo primordial, techo y comida. Pero no hay pastores con dos, tres casas, con dos, tres carros. Santo Jehová. El apóstol Pablo renunció a su derecho. Si un pastor o un evangelista dice que es imitador del apóstol Pablo, quisiera verlos, lo digo nuevamente, renunciando a una ofrenda, renunciando a un diezmo. Cuando habla de trabajar, aquí el apóstol Pablo no está hablando de trabajar para el evangelio, estaba hablando de trabajar para mantener sus necesidades. Amén. Pueda que tenga críticas, pero pueda que tenga comentarios edificativos. Amén. Por predicar de esta manera, pero es necesario predicar así. Es necesario que se levanten varones para predicar y defender al pueblo de Dios. Amén, así es, porque una aclaración es que el hermano Saúl no tiene, ¿cómo le podemos decir? Usted no está en contra de lo que, verdad, de lo que es el diezmo y ofrenda, sino que usted está predicando de esta manera así, porque Dios lo ha puesto a usted así de la manera, ¿verdad, hermano? Profundamente no. Y no hay un versículo a ciencia cierta que lo avale el diezmo en el Nuevo Testamento, porque en Mateo 23:23 dice, esto era, no es lo mismo con es, era necesario hacer, dice. Amén. No es lo mismo, es necesario hacer. Vamos a leer Primera de Corintios 9. Léamelo, hermano Walter, nuevamente. Le dije que íbamos a usar bastante la Biblia. Amén, amén. Primera de Corintios 9. Del 3 al 14. Del 3 al 14, Primera de Corintios 9 y 3. Sí. ¿Seguido? Sí. Ok, leemos la palabra del Señor tal y como está escrito. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta y viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si no, nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa si
cegáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? El 13, hermano. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar, participan? Sí, siga. El 14, léalo. Así también ordeno el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Ahí. El apóstol Pablo está haciendo una serie de preguntas, interrogantes ahí. Los derechos de un apóstol. De un pastor. Los derechos de un evangelista. El apóstol Pablo no está diciendo que no tengan derecho. Sí tienen derecho. Sí tienen derecho. Amén. Pero mire lo que dice el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque a la iglesia de Corintios habían llegado unos disque apóstoles a querer manipular, a quererles robar, a quererles... Pues lo que se está viviendo hoy en día. Entonces el apóstol Pablo, ahí le entró el celo de Dios. Ahí le entra el celo de Dios al apóstol Pablo, con todo su derecho, pues. Porque el apóstol Pablo, por esta iglesia de Corintios, sufrió. Muchos teólogos dicen que el aguijón que cargaba Pablo era el sufrimiento por esta iglesia. Amén, él quería esta iglesia, que esta iglesia se levantara. Fue la iglesia que más, la congregación que más le dio problemas. Amén. Dice el 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. El apóstol Pablo es claro, dijo que no había usado de ese derecho, sino que lo soportaba todo. El versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todos usamos ese versículo, los tomamos en fotografía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos en el trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos en la iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no sabemos el origen de ese versículo. Amén, así es. Entonces, ¿por qué estoy llegando a ese versículo? Porque aquí dice el apóstol Pablo que lo soportaba todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y cuando un pastor, cuando un evangelista está tratando de ladrón a una oveja que no tiene ni tortillas con sal en su casa, está poniendo obstáculos al evangelio de Cristo. Está poniendo un obstáculo al evangelio de Cristo. Amén. Dice, no por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, el apóstol Pablo renunció a lo material para que no fuera obstáculo. Porque voy a hablar algo también, porque incorrecto, porque habrá cosas duras también en la oveja que nos toquen la bolsa. También andamos y no queremos estar. Entonces, hermano Walter, el apóstol Pablo dice que lo soportó todo. Todo, cuando dice todo, es escasez, es lluvia. Dice el Pablo, quiero, ellos fueron como espectáculo, dice los apóstoles, al mundo y a los ángeles, dice que fueron abofeteados, ultrajados de noche y día, y que no tenían morada fija, no tenían morada fija.
Así es que aquel que se anda llamando ser apóstol, tenga cuidado. Quiero ver el sufrimiento de un disque apóstol hoy en día. Entonces, el versículo Filipenses 4:13, los filipenses le estaban mandando una ofrenda al apóstol Pablo. Apóstol Pablo viene y le dice: esto no se las agarro porque tenga necesidad. Porque estoy acostumbrado y sé pasar necesidad, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le dice. Amén. O sea que él no andaba por la plata, por el cash, por el money, él andaba por las almas. Amén. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Voy a leer, voy a cerrar con dos puntos, hermano. Voy a cerrar con dos puntos que si me alargo la predica no lo voy a tocar, pero lo voy a tocar. Hay varios tipos de diezmo. Hay un diezmo por interés en la Biblia. Génesis 28, el 20, Jacob, donde hace voto con el Señor, le dice: si tú me das, yo te daré el 10%, el diezmo. Pero hay que tener una valentía también para hacer eso. El diezmo de Abraham, Génesis 14, dicen, muchos dicen, no, que muchos pastores predican que el diezmo está vigente. El diezmo es bíblico, sí es bíblico. Yo no estoy diciendo que no es bíblico. ¿De qué? Porque antes de la ley dice que Dios le dio a Moisés, Abraham diezmó. Sí, Abraham diezmó. Una vez, lo narra la Biblia, lo dice la Biblia una vez. Y fue de un botín, no fue de su trabajo. Fue de una ganancia que fue, que hizo ahí. Por agradecimiento. Porque decía, era el padre de Abraham, era el padre de la fe. Es un agradecido. Entonces, hermano, voy a leer Génesis 14. Léamelo. Génesis 14. Sí. Uno. No. Génesis 14, 17 al 20. No. Deuteronomio, hermano. Deuteronomio. 14. 14, 17. No, 20, 22. Amén. Y esa es tu palabra. 22. Sí, ahí. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Siga. Amén. Y, el camino siga, fuere siga. Tan, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, escucha, por estar lejos de ti en el lugar que Jehová, tu Dios, hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino o por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Siga. Amén. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada tres años sacarás todo el diezmo
de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Quisiera ver pastores, evangelistas y apóstoles. Si el diezmo está vigente o bíblico, quisiera ver predicando esta palabra y que manden al pueblo con ese diezmo a que lo comparta, que conviva con la viuda, con el huérfano, con el desamparado. Pues no es bíblico, lo estamos leyendo. Amén. Pues no he visto, no miro. ¿Dónde? ¿Será que esta palabra se mantiene escondida? Y aquí dice que levita no tiene parte ni heredad. Quisiera ver pastores que digan, yo no tengo casa. Raro y contado el pastor que no tiene casa, que no viva bien. Amén. ¿Por qué tanto de exigir el diezmo al pueblo de Dios? Este diezmo me gustaría verlo en práctica. Este diezmo me gustaría verlo practicando a congregaciones. Compartir. De decir un pastor, tener la valentía y decir, este año vamos a compartir todo el diezmo con el necesitado. Estamos largos, muy largos, pero para decirle la lengua a la oveja, ahí sí estamos prestos, ahí estamos en primer lugar. Pero para practicar esta palabra, no la queremos practicar, no la queremos ni predicar, con ti más practicarla. Y lo último, cierro con esto, hermano. Santo es Dios. Amén. Aquí sí me voy a meter a problemas. Pero es palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo en 2 Corintios 8 y 2 Corintios 9, esos dos capítulos, él los describe respecto a una ofrenda. En el capítulo 8, versículo 13, 14, 15. El apóstol Pablo les está diciendo que está bien por su buena voluntad a los de Corintios, porque están mandando una ofrenda a los santos de Jerusalén, o sea, a la iglesia de Jerusalén. Está bien su voluntad, les dice. Está bien su amor. Está bien su valentía por esta ofrenda, por esto que están haciendo. Pero no quiero que den lo que no pueden. Primero suplan lo de su casa. Primero suplan lo de su familia. Bíblico. ¿Por qué no lo predicamos? Antes de venir a decirle ladrón a la oveja, dígale, supla primero su casa, supla primero su familia. Leámoslo, hermano Walter, porque no lo vamos a quedar sin leerlo. Segunda de Corintios 8, 13. Mire qué palabra esa. Amén, amén. Leemos, hermanos. Porque leamos. No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de vuestras,
para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Menos. Pero léame, gracias a Dios que léame. Puse. No, ahí. Léame el 11 y el 12. Se me adelantó el 11 y el 12, léamelo. El 11 y el 12. Sí. Ahora pues lleva también a cabo el hacerlos, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque ahí. Ajá. Porque hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya en otros holgura y en vosotros estrechez. En pocas palabras, tú no, si no tienes, ¿cómo vas a diezmar? Si te vas a quedar con los brazos cruzados. Si no tienes, ¿cómo va a quedar tu casa sin alimento? ¿Cómo es posible que no prediquemos de esta palabra? Y termino con esto, hermano. En Primera de Corintios 16:1, hay otra palabra que dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Según como haya prosperado. No, ahora le ponen el sobrecito y póngale nombre y apellido. Y que si usted no me diezma, usted no se sube al altar. Porque dice la Biblia que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y la situación actual de la oveja no tiene ni frijoles en la casa. Pero el pastor le está diciendo ladrón. Y termino con esto, hermano. Pastores que se creen los ungidos, que se creen los intocables, que no le están rindiendo cuentas del diezmo y la ofrenda a la congregación. Que con su dinero no se meta, porque es Dios el que se lo ha dado. Ahora yo le vengo y le digo, pastor, busca Segunda de Corintios 8, 20 y 21. ¿Cómo es posible que hay pastores que no le rinden cuentas a la congregación de diezmos y ofrendas? ¿Qué genera eso? Murmuración. ¿Qué es abominación a Jehová la murmuración en medio del pueblo de Dios? Pero le voy a leer dos versículos donde dice que es necesario darle cuentas a los hombres y a Dios para que nadie los censure, para que nadie los critique. Léamelo usted, hermano Walter, y ponga atención, ponga ayuda, disponga su corazón para esos dos versículos. Amén. Segunda de Corintios 8. 8. 20, léame del 19 al 21. Con eso terminamos. Amén. Y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Procuramos hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también
delante de los hombres. Hombres. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo ahí? De plata, de billete. Es necesario, dice, rendirle cuenta no solo a Dios, sino a los hombres, porque está hablando de money, de cash. Y ahora pastores que se creen el último ungido, se creen, mire lo que le pasó a Elías. Le dijo a Jehová, solo he quedado yo. ¿Qué pasa? ¿Qué le dijo el Señor? Te equivocas, tengo 7,000 hombres que no han doblado rodillas al pecado, sino que las han doblado a mí. Así, pastores, hay muchos siervos necesitados, siervos, con un corazón dispuesto de servirle a Dios honradamente. Así que a rendirle cuentas a los hombres de ese diezmo y de esa ofrenda, para que no haya crítica, para que no haya murmuración. Pastores que se creen los últimos, los ungidos de la tierra. Mire la respuesta que le dio Dios a Elías. Tengo 7,000 varones, le digo. Así hay hombres y mujeres dispuestas a predicar la verdad, dispuestas a predicar tal y como está escrito. Amén, amén. Yo no me vengo a inventar algo aquí, hermano Walter y hermano Isaí, ni pueblo de Dios. Hermano en Cristo y amigo, tú que me estás viendo. Las congregaciones, es necesario que se sepa qué origen, qué rumbo está tomando el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué es necesario, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante de Dios, sino también de los hombres? El apóstol Pablo, astuto, sabe que el dinero trae contienda. Amén, así es. La raíz de todos los males. Timoteo 6:10, imagínense, la raíz de todos los males. Sí, también ha creado un mal enorme en el pueblo de Dios. Hermano Saúl, pero tú has recibido ofrendas o diezmos. Yo trabajo, es más, no me voy a hablar en veces, me he quedado hasta sin comprar mi comida porque me caen muchos mensajes de gente necesitada. Y en veces me quedo sin ni un dólar. Y lo hago, de buena voluntad lo hago. Entonces, bendiciones, hermano Walter. Recibí una ofrenda. Un día predicando en la calle, llegó un varón y me puso algo en la mano. Me dio $20. Bueno, pues es una anécdota. Se acercó el varón y me puso algo en la mano, así me dio $20. Andaba en la calle predicando. Tal vez me vio quemado, necesitaba mi agua, mi fresco. Amén. Y ahí tiene derecho el pastor. Yo no lo voy a decir que no. El apóstol Pablo lo dice. Amén. Sí. Que predique el evangelio, que viva del evangelio. Pero que lo viva de dos formas. Que lo viva, que lo practique y que lo viva. Amén. Que lo predique y que lo viva. Y pues vivir es, cuando habla de vivir es hablando del dinero económicamente, pues que él tenga su sustento. En el libro de Santiago, en la carta de Santiago dice estar contentos con sustento y abrigo. Aquí terminamos, hermano Walter. Amén. Y esperando, amén, pues su próxima invitación, esperando que no sea la última, esperando que Dios haya tocado corazones a la oveja. No se sienta que usted se está siendo condenada porque usted no puede diezmar. No se sienta que usted está condenado al infierno. Usted, pues, aférrese a Dios. Quiero que esté muy sabido de que, pues, usted dé cuando lo que propone en su corazón. A la oveja. Al líder, al diácono, óigame, oveja, líder, diácono, si usted está en pecado, usted sabe que está en pecado y está diezmando, usted no está diezmando, ni está ofreciendo, usted está botando su dinero. Con eso termino.
Si usted está en pecado, oveja, líder, diácono, pastores, y está diezmando, usted no está diezmando ni ofrendando, usted está botando su dinero. Ya no es saco roto, ¿no? Prácticamente. Amén. Ahí el beneficiado va a ser, pues... Hermano Saúl, pues nos gustaría, ¿verdad?, que usted se presentara, pues ya presentó, ¿verdad?, pero que presentara, ¿verdad?, el ministerio, el pastor, con que usted se congrega allá en Estados Unidos. Con eso iba a entrar ahora, hermano, con eso iba a entrar. Hermanos, ahí pues, en Honduras, Sabá Colón, hermano Isaí, hermano Walter, hermanos del Ministerio Juvenil Palabra Viviente, pueblo de Sabá, amigos, hermanos en Cristo de todo Sabá y aldeas, alrededores. Yo me congrego en la iglesia Pentecostés, predica el evangelio ya. Mi amado pastor Salvador Pacheco Maldonado, es una congregación nueva, está bien pequeñita, somos pilares, somos columnas, en veces nos toca recoger la ofrenda, en veces nos toca predicar, en veces nos toca dirigir, de todo, porque no hay miembros todavía que puedan tener derecho del altar. Residimos en el estado de North Carolina, en una ciudad que se llama High Point. Yo me considero, en veces me escriben, me dicen, hermano pastor, hermano evangelista, yo me considero lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 4, dice, tengamos pues a los hombres por servidores y administradores de los misterios de Cristo. Amén, amén. El apóstol Pablo le dijo el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, habían divisiones, habían contiendas, y le dijo, ¿no son ustedes carnales habiendo contienda entre vosotros, divisiones entre vosotros? ¿Por qué dicen yo soy de Apolos? Escucha qué palabra. ¿Por qué dicen yo soy de Cefas? ¿Por qué dicen yo soy de Pablo? Y Pablo suelta una palabra. No somos nadie, hermano Walter. Pastor, evangelista, no sos nadie. Solo sos un servidor, un siervo de Cristo. Y el apóstol Pablo suelta esta palabra y le dice, Apolos regó. Apolos sembró. Pablo regó. Pero no somos nadie, el crecimiento lo da Dios. Amén. Amén, amén. Ahí. ¡No somos nadie! Usted puede sembrar, el hermano Isaí riega, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Ustedes no son nada. Servidores de Cristo. Amén, ahí estamos. Instrumentos de Dios, nada más. Exactamente. Entonces, amén. Yo me considero, pues, un servidor de Cristo. Saludes a todo mi pueblo de Sabá, saludes a mi familia, esperando que un día mi familia toda se convierta. Oramos por ellos, para que vengan, amén, al conocimiento de la verdad. Vine a Cristo yo, que estaba medio perdido, medio pando, medio tatareto. completo, hermano, ahí estaba, pues, estaba más perdido que una cabra en un corral de vaca. Pero gloria al Señor, hemos obtenido el conocimiento de la verdad y ahora tratamos de mejorar cada día. Amén. Cada día, hermano, bendiciones. Mi amado pastor es Salvador Pacheco Maldonado, la congregación se llama Iglesia Pentecostés, predica el Evangelio ya, es nueva, comenzó en diciembre de este año que pasó, llevamos 7 meses, parece, 8 meses, pero ahí vamos de a poquito. Bien. Yo les digo a los hermanos que lo de Dios cuesta, así es que no quiero ver que nadie salga corriendo ni huyendo, les digo, les animo pues a que estemos firmes. Bendiciones. Amén. Hermano Walter, no sé si vamos a terminar con una corta oración. Amén. Sí, hermano, entonces, verdad, siempre agradecerle y siempre hacerle saber que las puertas del canal Ministerio Juvenil Palabra Viviente siempre están abiertas
para que pueda compartir la palabra del Señor Jesucristo. Usted dispone de su tiempo allá, ¿verdad? Sabemos que el tiempo para usted allá no es fácil, pero sabemos que siempre pues hay un momento, hay un instante ahí para que podamos, ¿verdad?, compartir la palabra del Señor siempre a través de este medio, ¿verdad? Y queremos que, ¿verdad?, hermano, culmine con una oración y que ore, ¿verdad?, por todos los seguidores de esta página, por todas las personas que nos miran, ¿verdad?, a través de esta página, que también no, tal vez no son seguidores, pero que les invitamos a que puedan hacer seguidores de lo que es la página también, ¿verdad?, para que la página vaya creciendo más y más y que este evangelio se pueda expandir más, ¿verdad?, como dice la palabra por ahí, se me escapa el texto, hasta lo último de la tierra. Así que le pedimos, hermano, que pues haga una oración, ¿verdad? Es en Mateo. Que sea Mateo, Dios, ¿verdad? En Mateo 24:14 será predicado el evangelio, dice, en todo el mundo, entonces será el fin. Amén. Así dice ese versículo. No, el fin no va a ser cuando hayan guerras, el fin no va a ser cuando el hijo se levante con el padre, sino cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces será el fin, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Y ojo, hay una estadística de hombre, pero muy acertada, que es de los adventistas, que ya ha sido predicado más del 90% del evangelio de Cristo en toda la faz de la tierra. O sea que Cristo viene pronto. Amén. Oramos entonces. Amén, bendiciones. Hermano. Padre, gracias, amén, Señor, por permitir una vez más traer tu mensaje, Señor amado. Sea, Padre Santo, usted, Señor amado, tomando en cuenta, Padre Santo, nuestra labor, Señor amado, como tu servidor, Padre Santo, como tu seguidor, como un hijo obediente, Dios mío, venimos delante de ti, Padre Santo, a orar por el Ministerio Juvenil Palabra Viviente, que seas tú prosperándolo y que tu mano poderosa, Señor amado, y que tus bendiciones desciendan sobre la vida, Padre Santo, de los hermanos que emprendieron este ministerio, Señor amado, están en tus manos, que sea usted corrigiéndolo, que sea usted dándole paz a ellos y a su familia, Señor amado, evita, Señor, todos obstáculo enemigo que llega a este ministerio, Dios mío, sea quemado, sea destruido por el poder de tu palabra, Señor amado. Gracias te damos, Señor, una vez más por esta invitación, Señor. Venimos confiando en aquella palabra, Señor, de tu palabra, Señor amado, nunca regresa vacía. Así, Señor, como la lluvia desciende del cielo y hace germinar las semillas, si es tu palabra, nunca regresará. Si ya venimos confiando, venimos creyendo, Dios mío, venimos teniendo fe, que alguien recibió este mensaje, que alguien, Padre Santo, tomó este mensaje, Señor amado. Porque nunca regresa vacía tu palabra, Abba Padre, principio y fin, Alfa y Omega, que sea usted tomando el control de nuestras vidas, que sea usted tomando el control del ministerio juvenil Palabra Viviente, Señor amado. Oramos creyendo, Dios mío, que traspasamos el tercer cielo. Oramos creyendo, Dios mío, que conmovemos tu corazón ahora, Padre amado. Nos humillamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor amado. Oh, Señor amado, que ningún pensamiento inicuo, Señor amado, sea en vuestros corazones, Señor. Todo pensamiento inicuo se va de nuestras vidas, se va del ministerio juvenil Palabra Viviente, Dios mío. Que sea usted vistiéndolo de blanco en todo tiempo, Señor amado. Toma el control de esa base, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, jovencitos, Padre, oh Dios mío, oh, que mediten en tu palabra y se alejen, Señor amado, de toda oscuridad, se alejen de todo ofrecimiento del enemigo, Padre, con el control de los jóvenes en Sabbath, Señor. Oh, mira, Dios mío, cómo perecen, Padre. Oh, mire esos jóvenes como perecen a medianoche. Oh, mire jóvenes como perecen en la madrugada, Dios mío. Tome el control, Señor. Y pones en sus corazones que había esperanza para aquel que se encuentra con vivo. Más vale, Señor amado, dice tu palabra. Pero vivo que le momento, Dios mío. Tome el control, Señor. Convierte esos corazones de piedra en corazones de carne. Y sientan que hay un Cristo. Y sientan que hay un Dios vivo. Que está esperando que todos vengamos a un arrepentimiento, Señor, y que nadie perezca.
Te adoramos, Señor, este tiempo es tuyo, este tiempo te pertenece. Descienda tu gloria sobre el Padre Santo, el ministerio juvenil, palabra viviente. O venimos creyendo, Dios mío, que tú lo llamaste. Irrevocables son los dones y los llamados, Padre eterno de la gloria. O haz que ese llamado, Padre, se cumpla. Haz que ese llamado se engrandezca delante de ti, delante de los hombres. Porque tu palabra dice que encontraremos gracia delante de ti, delante de los hombres, en el nombre de Jesús. El único nombre en el cual hay debajo de los cielos, en el cual los hombres se encuentran salvación. Hay poder en ti, amado Padre. Hay poder de rescatar. Hay poder de liberar, Dios mío. Liberta, Padre, esos jóvenes. Liberta esos jóvenes de la chalomeña. Están en tus manos. Ay, Dios mío, obra perfecta ahí en ese pueblo. Oh, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Nos despedimos. Ay, vamos a ver si aceptamos la invitación. Pues nos costó aceptar esta invitación por, pues no por tiempo, sino porque siempre meditamos en Dios. Amén. Siempre nos aseguramos de que Dios nos ponga el querer como el hacer en nuestros corazones. Vale, bendiciones, hermano Walter, bendiciones, hermano Isaí. Dios me lo bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Así que agradecemos, hermano Saúl Nazaret, ¿verdad?, por haber estado, ¿verdad?, esta noche compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre saludando, ¿verdad?, a lo que es la iglesia donde se congrega nuestro hermano Saúl, su pastor y membresía, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, saludándoles y diciéndoles que sigan adelante en nombre del Señor Jesús, ¿verdad?, para que es el propósito que cada uno lo vamos propuesto, ¿verdad?, de irnos con nuestro Padre Celestial el día que Él venga, ¿verdad?, que siempre estemos firmes, que siempre estemos, ¿verdad?, ahí con esa meta puesta en Dios, que el día que Él venga nos iremos con Él, ¿verdad?, y para eso tenemos que esforzarlo, ¿verdad?, abstenerlo de muchas cosas que este mundo nos ofrece. Así que vamos a culminar la programación esta preciosa noche. Ha sido una programación un poco larga, pero sabemos que ha sido de mucha bendición. Así que le agradecemos a cada una de las personas que han estado conectadas en esta preciosa noche. Los saludamos nombre por nombre. Ya por el tiempo no los vamos a decir, los vamos a saludar por nombre, sino que en general vamos a hacer el saludo. Les agradecemos infinitamente y siempre invitándoles para las distintas programaciones. No sé si estos días creo que vamos a tener una gira. Estar pendientes de las transmisiones que vamos a ver. Vamos a tener una gira por lo que es el Valle Arriba, andaremos con nuestro hermano Isaí, hermano Adolfo, el canal, entre todo el staff del canal Ministerio Juvenil Palabra Viviente. Vamos a andar en una gira en esta, lo que es día viernes, sábado, y si Dios nos permite, estaremos por aquí el domingo. Así que en esta preciosa noche, ¿verdad?, vamos a culminar la programación. En nombre de Walter Chacón, hermano Taía Maya en controles, les decimos que Dios les bendiga y les deseamos una feliz noche a cada uno de ustedes. Mi vida, la